Repartidos por toda la Tierra, existen una serie de lugares secretos pertenecientes a los más poderosos gobiernos, donde se esconden los mayores secretos de Estado, custodiados entre enormes medidas de seguridad imposibles de violar para evitar que trasciendan a la opinión pública. Experimentos secretos, acumulaciones masivas de bombas atómicas, armamento de última generación, desarrollo de tecnologías impensables y, según muchos, incluso restos alienígenas. Todo ello, defendido por vallas electrificadas, zonas de exclusión vigiladas por cámaras infrarrojas y térmicas, sensores de movimiento, ecolocalización, pasillos minados y guardas fuertemente armados con instrucciones de tirar a matar. El hermetismo es absoluto, los trabajadores jamás hablan, sabiendo de las consecuencias que les esperan en caso de hacerlo. Y no se conocen casos de personas que hayan violado el perímetro de seguridad y hayan vuelto a salir. A todos nos viene a la cabeza el Área 51, en el desierto de Nevada, paradigma del secretismo y la ocultación de los gobiernos a la ciudadanía. Aunque todavía existen lugares más secretos, menos conocidos y con mayores medidas de seguridad. Esta es la lista de lugares reales y confirmados del mundo, aún más secretos que el Área 51. En el desierto de Nevada, en los Estados Unidos, al oeste del Área 51, se encuentra una gran extensión de terreno desértico aislado, conocido como Campo de Pruebas de Tonopah o Área 52. Su nivel de secretismo es tal que ni siquiera los pilotos de la Fuerza Aérea tienen permitido sobrevolar la zona en el ejercicio de sus misiones. La vista de satélite muestra una cantidad asombrosa de anomalías, ausencia casi total de edificios, excepto pequeñas estructuras, parkings repletos de vehículos en mitad de la nada, pistas de aterrizaje con más de 40 aviones de combate estacionados, sin ningún hangar, torre de control o zona de mantenimiento visible, carreteras que acaban en ningún sitio, posibles entradas a zonas subterráneas, cúpulas en el terreno que aparentan ser demasiado perfectas para ser naturales, raros pequeños círculos rodeando casetas en los que se dibujan estrellas y extrañas agrupaciones de grandes óvalos de medio kilómetro de diámetro que han sufrido la censura en algunas zonas para evitar que se muestre lo que hay en el interior. Aunque quizás lo más inquietante sea la ausencia significativa de personas. ¿Dónde están los dueños de los más de 500 vehículos que se pueden encontrar estacionados en los parkings? Evidentemente, su lugar de trabajo no está a nivel del suelo, sino debajo. Si los niveles de secretismo que rodean el Área 51 nos parecen enormes, las bases secretas rusas juegan en una división superior. Este es el caso de la base subterránea Zipkur, cercana a Kasputin Yar, junto a la frontera con Kazajistán. Construida a mitad de los años 40 y detectada por Occidente unos años más tarde, ni siquiera hoy, 70 años después, se sabe muy bien lo que es. Bajo una apariencia inofensiva, junto a un pequeño pueblo, rodeado de edificios de apariencia descuidada y una pista de aterrizaje que no levanta sospechas, se esconde en el subsuelo una de las instalaciones de alto secreto más misteriosas del mundo. Solo con el paso de los años, se lograron localizar decenas de pequeños edificios desde los que se lanzan, hasta el día de hoy, misiles de pruebas de un poder extremo. Se rumorea que bajo la superficie, además de decenas de silos de lanzamiento de misiles atómicos, se esconde una planta biológica de desarrollo de virus y enfermedades, con especial atención a la producción de patógenos que afectaran solo a determinadas razas. Si esto no fuera poco, Zipkur es además el Roswell ruso. Se dice que menos de un año después del incidente en suelo americano, un caza MiG interceptó un ovni en las cercanías de la base, logrando un disparo afortunado antes de ser destruido. Los restos de la nave, cuentan los residentes locales, fueron trasladados a las instalaciones subterráneas. Los habitantes de la zona relatan con normalidad que incidentes ovni se vivieron en al menos 10 ocasiones desde entonces hasta los años 80.
debido a que a partir de aquel momento era frecuente que luces aparecieran para atacar los cohetes soviéticos cargados para el lanzamiento, dando lugar a combates con decenas de cazas derribados. Asimismo, afirman que ya en 1997, fuerzas especiales rusas trajeron a la base un objeto volador no identificado estrellado días antes en Polonia. A día de hoy, este desolado paisaje de aparentes granjas sigue apuntando con sus ojivas nucleares a medio mundo. Vanguard, instalación blindada situada en pleno centro de Australia, continúa siendo para el gobierno oceánico una estación de monitoreo de satélites artificiales. Cuestión bastante extraña, dadas las enormes medidas de seguridad, ya que es operada al unísono por la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad americanas. En realidad, está totalmente confirmado que PineGap es parte central de la red Echelon, la mayor red de espionaje mundial, que intercepta, analiza y clasifica un mínimo de 5.000 millones de llamadas, mensajes o comunicaciones de Internet diarias. Además de las esferas de radar visibles, se estima que el centro se puede extender muchos niveles bajo el suelo, e incluso, según algunos testigos, tener un laboratorio de investigación de antigravedad. PineGap es la única zona de Australia con exclusión aérea total, y los residentes en las cercanías informan de frecuentes avistamientos de esferas luminosas blancas y notables vibraciones del suelo en la noche, aunque a muchos lo que más inquietud les produce es la enorme cantidad de alimentos que se trasladan a la base, que no concordaría por mucho con el personal que allí trabaja de manera visible. El Centro de Operaciones de Emergencia del Monte Weather en Virginia, Estados Unidos, es un búnker nuclear construido en las entrañas de la montaña para garantizar la continuidad del gobierno americano en caso de ataque masivo o desastre global. En el caso de que esto sucediera, una serie de altos cargos supervivientes, tanto civiles como militares, deberían ser trasladados al interior del búnker para su protección y garantizar su toma de decisiones. Su nivel de secreto es tal que se desconocía su existencia hasta los años 70, cuando fue descubierto por periodistas del Washington Post después de que el vuelo 514 de la TUA se estrellara contra la montaña. Accidentes según unos e interferencias según otros. Según ha podido saberse, en su interior existen todo tipo de facilidades, desde hospital a zonas recreativas, con modernas salas de control, desde las que dirigir una guerra total con lo que quedara en pie del país. Los accesos, al parecer, cuentan con un mínimo de 3 monumentales puertas de acero, de medio metro de grosor, a lo largo de una galería que se adentra en el interior del monte, que junto al hormigón reforzado y el revestimiento de las millones de toneladas de granito de la montaña, lo hacen ser uno de los lugares más secretos, inaccesibles y seguros del mundo. La instalación subterránea masiva del monte Yamantau, situada junto a la inaccesible ciudad militar de Medgorie, en los montes Urales, Rusia, es posiblemente el lugar conocido más secreto del mundo. Se trataría de una instalación enorme que ocuparía gran parte del interior de la montaña. A mediados de los años 90, imágenes por satélite mostraron monumentales excavaciones de tierra realizadas por 30.000 obreros. Hace 10 años, las obras continuaban. Repetidas preguntas ante la ONU por parte de los Estados Unidos acerca de las instalaciones de Yamantau han hecho que Rusia conteste que es una mina, un simple búnker o un depósito de alimentos, e incluso el Ministerio de Defensa ruso niega su existencia. Servido por líneas de ferrocarril que se adentran en la montaña, se dice que podría tener una extensión de una ciudad de 1 millón de habitantes, y está situado muy cercano a 2 plantas de producción de armas atómicas, en una zona de exclusión aérea y terrestre, y defendido por ciudades completamente militares a las que no se puede acceder sin autorización. Posiblemente, Yamantau se trata de un búnker inmenso para acoger a los líderes rusos durante una confrontación global, con instalaciones
con capacidad de desarrollar los proyectos más secretos, además de un almacén con capacidad de lanzamiento masivo de misiles atómicos intercontinentales. Sea como fuere, el monte Yamantau es un fantasma del que nadie habla, nadie conoce y nadie ha estado. Porque si alguien dice conocerlo, al día siguiente ya sabe que no regresará. Existen muchas otras instalaciones secretas confirmadas a lo largo de toda la Tierra que empequeñecen las medidas del Área 51. El Hangar 18, el Sitio R, las instalaciones de Gumera, el Centro de Pruebas Submarino bajo el Atlántico, la Base Naval de Yulin, pero sin duda, los lugares más secretos e inaccesibles del mundo son los que todavía no se conocen. Bajo la premisa de que la opinión pública solo debe conocer lo que es decidido por unos cuantos, estos lugares ocultos seguirán existiendo, sin supeditarse a ninguna ley y sin atenerse a criterio moral alguno. Y no dudéis, si osáis acercaros demasiado a uno de estos lugares, jamás regresaréis. Si te ha gustado el video...